el fruto de la camelia. Aquí vendrían las semillas. Esto cae por su propio peso, una vez que madura, cae al suelo. Entonces se recogería lo que es la semilla. Entonces, en la primera parte del proceso se trataría de limpiar la muestra, que sería separarla de su fruto original. El siguiente paso sería lavarlo en el fregadero. Una vez lavado, se seca en estas cajas con malla para que transpire la semilla y se dejaría secar un periodo de 24 horas. Entonces, al día siguiente se procedería a su extracción. Para su prensado se utiliza una prensa hidráulica, que es de este tipo. Introduciríamos las semillas aquí dentro. Sería lo que queda de residuo. Es un residuo completamente compacto. Entonces, a continuación, lo que haríamos, el aceite extraído se deja decantar. Para ello utilizamos decantadores de acero inoxidable, de esta manera. Y esto dejaríamos depositar. Decantar durante un periodo de 48 a 72 horas para que la materia orgánica en suspensión se deposite en el fondo, y transcurrido este tiempo el aceite sobrenadante pues saldría más o menos limpio. Entonces, el paso siguiente sería la filtración. Para ello utilizamos un embudo cónico y papel de filtro y algodón. Únicamente para separar lo que es el aceite de las posibles partículas en suspensión. Y este sería el aspecto del aceite filtrado, que como se puede apreciar es bastante diferente. La muestra inicial que se introduce en los decantadores. Aquí se puede apreciar la materia orgánica en suspensión que hay que separar del aceite. Este es el aceite una vez decantado, previo a su filtración. Y este es el aceite obtenido una vez filtrado. Y la etapa final pues consiste en el análisis de cada una de las muestras extraídas de aceite que llevamos a cabo en este espacio.